En el marco del Día de la Educadora en México, que se celebra cada 21 de abril, este viernes 1.560 docentes tlaxcaltecas festejaron en el Centro de Convenciones del Estado. Es una fecha que busca reconocer a las profesionales de la educación preescolar, así como el trabajo que desempeñan en las aulas, con la finalidad de que los menores tengan un desarrollo pleno a través de diferentes estrategias didácticas. Es una experiencia para mí muy, muy bonita, es muy gratificante, muy divertido también, porque no solamente hago una función docente, también soy parte de la vida de mis alumnos. Pues es que somos una parte importante para ellos, porque nosotros somos el cimiento de la educación. Entonces, si nosotros no desarrollamos esas habilidades en los niños, pues sí tienen un poco de dificultad. Las educadoras son parte fundamental en la educación de las niñas y niños, ya que no solo proporcionan supervisión a los infantes, sino que también les enseñan vocabulario, lectura, escritura básica, socialización y a ser independientes. A veces la sociedad en general no entiende por qué nos la pasamos jugando y cantando tanto, pero en el desarrollo pedagógico de los chiquitos, su cerebro a esta edad aprende a través del juego. Entonces, si ellos no están jugando, moviéndose y cantando, no van a aprender. Cabe destacar que esta fecha fue elegida por Friedrich Froebel, quien fue un pedagogo alemán que impulsó ideas de la enseñanza a menores e implementó técnicas como juegos, cantos y otras actividades prácticas como el dibujo o la interacción social como un método de aprendizaje en la escuela. Con información de Victoria Flores, Corazit Noticias.